¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Agotamos el mes de abril. No sé si el mes de abril nos habrá agotado a nosotros. No tengo muy clara la relación entre uno y otro, pero bueno, hoy es día 30, mañana será el día del trabajo, de los trabajadores. Tenemos casi un puente acueducto por medio. Habrá quien pueda disfrutarlo, habrá quien solo descanse mañana. El caso es que el tiempo que te quede libre, si te es posible, pues dedícalo a mí, es decir, a ti mismo, ¿no? Disfruta de lo que alrededor te resulte interesante. Bueno, las elecciones ya están ahí pasadas, ahora estamos en evaluaciones. Disfruten de este fin de semana, porque nada estaremos en otras, como decíamos ayer. Día del jazz, pongan musiquita agradable a su alrededor, intenten pensar, meditar, en fin, estas cosas que nos vienen bien en días de descanso. No sé si nos vamos a dar cuenta, porque claro, como venimos de un fin de semana ajetreado y solo tenemos aquí este día en medio, pero bueno, poco queda para disfrutar el resto. Mañana será 1 de mayo y hoy tendremos por fuerza, afortunadamente por fuerza, que agotar la jornada del 30 de abril, que no está mal. Vamos a comenzar con un vídeo que teníamos ahí, y de, bueno, mañana, a ver si mañana da tiempo. Bueno, pues para invertir lo de mañana da tiempo, hemos dicho, empezamos con ello y seguro que nos da tiempo. Saben ustedes que el pasado fin de semana la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la propia Ciudad Autónoma, se vistieron de gala, se fueron a una cena de gala, pero una cena solidaria. Y ahí estuvo María José, así que se la mostramos. Nos invitan a la primera gala benéfica de comercio solidario. Bueno, pues nos acompaña Karim Bulay, presidente de la Cámara, y el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Gaitán. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos a esta primera gala benéfica del comercio solidario. ¿Y de qué vamos a disfrutar aquí esta noche? Bueno, vamos a disfrutar primero de la gente de Ceuta Solidaria, porque efectivamente es una gala en la que invitamos a todos los ceutíes. Teníamos 100 comensales porque había que ponerle un límite a esto y pues por suerte, por el cariño y porque en Ceuta tenemos mucha gente solidaria, vamos a disfrutar todos juntos de este momento, ¿no? Es otra causa de la campaña que hicimos de dinamización del comercio, en el que queríamos generar ese punto de solidaridad en la que durante un determinado tiempo todos los clientes que comprasen en los comercios de Ceuta pudiesen llevar su ticket y el 10% del importe de lo comprado iba a una hucha hasta un límite de 2.000 euros por cada una de esas acciones. Por suerte, efectivamente, durante ese tiempo también y en un tiempo récord conseguimos que todo se cumpliese como teníamos en nuestras expectativas y recaudamos los 12.000 euros, que fue gracias a la Consejería de Economía y a Procesa en particular, ¿no? A la vista de que íbamos tan bien y que se veía ese cariño y esa solidaridad, decidimos que qué mejor que en lugar de entregar los importes que se habían recaudado de una forma fría a través de un cheque, generar pues, otro evento que en el que pudiésemos recaudar más. Entonces, aparte de parte del cubierto que hemos podido recuperar para incorporarlo a esa hucha, al margen de eso hemos podido coger varias cosas que han ido donando, entre ellas un libro de Alejandro Sanz firmado especialmente para la gala del comercio. También tenemos la camiseta de Nadal, de Carlos Moyá, de Griezmann. Han traído también la camiseta del equipo de fútbol entero firmado, también por el equipo de natación Caballa. En fin, ha habido muchísimo cariño, ha habido mucha gente que ha adquirido, gente de fuera de la zona de Sotogrande también nos ha traído invitaciones a hotel, hay multitud de cosas que van a hacer que recaudemos más dinerito para nuestra gente, para las asociaciones de aquí de Ceuta. ¿Qué asociaciones va a ir dirigido? Sí, son las 6 que desde el principio se publicó, entre ellas está Cruz Blanca, la Asociación contra el Cáncer, Digmund, PROI, son todas las 6 que pudimos anunciar desde el principio, porque queríamos además que se fuese de forma equitativa y además elegida directamente tanto por la Confederación de Empresarios como la Cámara de Comercio. Aquellas asociaciones que entendíamos que en esta primera ocasión debían ser las beneficiarias de esta ayuda que están ayudando, ¿no? Bueno, que nos están dando todos los ceutíes. ¿Ya sabemos cuánto dinero habéis recaudado esta noche? Bueno, por ahora tenemos los 12.000 euros que colaboró Procesa.
Al margen de eso, ya directamente del cubierto hay más de 1.800 euros recaudados y de la subasta me consta además que vamos a tener un piquito más importante, ¿no? En fin, al final de la noche sabremos cuál ha sido el total. También tenemos que hemos hecho una fila cero en la que la gente que no ha podido asistir porque se agotaron rápidamente las invitaciones puedan aportar su granito de arena en esta labor solidaria. Bien, consejero, obligatorio hacer acciones como estas para levantar la economía de la ciudad, ¿no? Sí, sí, son unas actuaciones realmente encomiables. Yo quiero felicitar a la Cámara de Comercio, a la Confederación Empresario por este trabajo que han desarrollado. Desde la ciudad de Procesa también hemos colaborado y ayudado a que esta iniciativa vaya para adelante. Y creo que debemos felicitarnos todos de que estas actuaciones empiecen a calar en la ciudad y vaya para adelante. Por supuesto, del Gobierno de la ciudad fomentamos el aumento de la actividad de los empresarios, tanto grandes como pequeños, y se está trabajando continuamente en conseguir los mayores logros al efecto. Cada vez que propone algo por parte de la Cámara de Comercio, la ciudad se vuelca. Entonces eso es positivo, ¿no?, para todos, para el comercio en la ciudad. Bueno, yo creo que se ha generado una sinergia extraordinaria, maravillosa, en la que estamos disfrutando todas las empresas de Ceuta, todos los comerciantes, que necesitamos muchísima ayuda. Y yo creo que, bueno, desde hace ya unos años vemos que efectivamente se ha generado esa colaboración hipernecesaria, porque es verdad que siempre le hemos pedido y se hemos solicitado a la ciudad, y estamos muy satisfechos, muy contentos y extraordinariamente agradecidos. Bueno, pues agradecida estoy yo de que hayáis podido tener unos minutitos para hablar con nosotros, y vamos a disfrutar esta noche de un evento maravilloso en el que sobre todo hay solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo día 1 de mayo comienza en Radio Televisión Ceuta un nuevo programa. De Peregrino Ceutí de Rociero Caballa, un programa en el que vamos a intentar llevarles a sus casas la esencia de lo que es el rocío. ¡Os esperamos! De Peregrino Ceutí de Rociero Caballa. Pues nada, eso lo tendremos mañana, así que atentos porque iniciamos andadura rociera como peregrinos ceutíes o como rocieros caballa, que cada uno se lo tome como quiera. Me voy a otra cosa, voy a pintar, porque si lo de cantar es un arte, lo del sentir es un arte, todo es arte. Juan Orozco, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tú me decías que todo es arte. Todo es arte, o sí. En todo hay arte. En todo hay arte, exactamente. Yo creo que para cualquier faceta de la vida pues hace falta una gotita de arte para que este mundo progrese, ¿no? Pero es que hay gente a la que le sobra el arte. Tú haces música, pintas, eso es arte, ¿no? Bueno, sí, ¿no se nace un poco artista? Aunque luego se pueda perfeccionar, como tú dices, aprender. Las inquietudes hay unos que las tienen más temprano que otros. Yo desde muy pequeño he tenido inquietud por el arte, por la música, por la pintura. También me viene de familia, ¿no? También. Mucha familia mía es artista y no sé si ha sido por eso. Yo creo que es un poco de las dos, porque yo solito de chico, cuando no tenía conciencia todavía, ya se me iba para la música, se me iba para dibujar y eso. O sea que un poco sí, pero vamos. Pero tú mantienes que todo el mundo puede intentarlo. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede aprender a pintar o a esculpir o a tocar música. Todo el mundo puede aprender. Ahora, pues anda, que como te escuche la restauradora del Exeomo. A ver, fastidio, Juan. Eso fue una restauración increíble, ¿no? Bueno. Eso para el arte es una puñalada, ¿o no? Bueno, al final va creando historia, ¿no? El arte también se ha convertido en otra obra, necesita, desde luego. Necesita de esas cosas para también darnos cuenta de que todo el mundo no puede. Exactamente. Lo que pasa es que se está haciendo famosa, ¿eh? Yo creo que todo el mundo va a ver lo que ha hecho. Claro, que hacen falta cosas buenas y cosas no tan buenas para que el mundo del arte progrese, ¿no? Y se sepa que está bien, que está mal, la gente critique, al final eso también forma parte del arte. ¿En la universidad te enseñan a distinguir, estudiar, a ver? ¿O es tu mirada en la universidad te enseñan a distinguir y a mirar desde una manera diferente una obra. O sea,
Nosotros tenemos una educación en la que en el colegio se nos enseña mucha historia del arte, pero no nos enseñan las especificaciones técnicas a la hora de mirar una obra. Entonces, cuando te pones delante de un cuadro, no sabes de quién es, ¿qué puedes decirme de ese cuadro? Eso hay que estudiarlo, claro. Y eso no está en un díptico a la hora de entrar en un museo, te lo explican, ¿eh? Bueno, Juan, te vas a empeñar, estás empeñado en que el que pueda lo haga, en el que pueda lo haga bien y el que no que lo intente, ¿no? Sí, bueno, aprender, se van a aprender muchas cosas. Se va a aprender dibujo, se va a aprender a diferenciar el dibujo de lo que es la pintura, estrictamente, o sea, las dos cosas por separado y de una manera práctica, ¿no? Quiero que ellos mismos pues empiecen a distinguir qué es una mancha y qué es un trazo, ¿no? Sí, porque a veces lo de la mancha también tiene su papel, ¿eh? Mucha gente se cree que está pintando. Bueno, hay un curso de acuarela, de la acuarela clásica a la acuarela contemporánea, que va a impartir Juan Orozco, desde el día 7 al día 28, los martes y los miércoles, de 5 a 8 de la noche. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, para quién? Yo qué sé, todo esto, ¿no? Bueno, lo he dicho, para todo aquel que tenga la inquietud de pintar en su casa y que a lo mejor bueno, pues haya dado cursos o no haya dado cursos y quiera aprender un poquito acerca del mundo de la acuarela, que la acuarela, bueno, la acuarela tiene muchos mitos, ¿no? De que si es una pintura muy difícil... ¿No lo es? Que si es una pintura diferente al óleo. ¿No? Pero porque hay mucha gente que se inicia con el óleo y después el pasar a la acuarela le supone un suplicio ahí, pero realmente es una técnica distinta y si se cambia el concepto y se le da un poquito la vuelta a la cabeza y somos de mente abierta y tal, pues se puede aprender perfectamente como todo. Claro, yo estoy convencida de que muchas de las razones tienes, ¿no? Si no, no te atreverías a enfrentarte a gente que no sabe nada, con la seguridad de que van a seguir, de que van a salir sabiendo hacer algo. Sí, claro. Pero de verdad que ante artistas como vosotros, como pueda ser tu padre, como tú, pues eso de que caiga una gota de y consigas que sea lo más parecido, yo que sé, a una ola, a un ave, a una hoja, pues eso tendrá también su técnica. Está bueno, claro, eso ¿no? son ya, pues sí, cosas técnicas, pero que aparte de eso... lo importante es que la gente tenga ganas, porque al final yo lo que estoy convencido es de que el arte, como se aprende realmente metiéndote en el ajo. O sea, tú puedes escuchar toda la música que quieras del mundo, pero llegar a comprender qué es lo que pasa en una canción no lo haces hasta que te pones tú a tocar la guitarra, hasta que te pones a investigar, y además es como más se pica la gente. Es decir, que por eso yo invito a todo el mundo que tenga un poco de inquietud a que se meta en el curso, porque aunque ya están todas las plazas ocupadas, creo. ¿Tendrás que hacer una segunda edición o qué? Seguramente, yo espero hacer cuantas más mejor. Bueno, ¿dónde lo haces? En el Museo de Ceuta, en las murallas. Las murallas reales. Sí. Bueno, tienes desde el día 7 hasta el día 28, aunque solo van a ser dos horitas. Días semanales, ¿no? Sí. En esos días da tiempo a aprender. Bueno, hay mucha gente que está pintando en la ciudad, que hace acuarela, que hace óleo, que hace, bueno, no sé, muchas técnicas. Pero hay otras que a lo mejor se ha quedado colgada, que ha hecho un curso, que no tal. Es el momento, ¿no?, de descubrir cosas nuevas. Claro, porque además el curso va a abarcar bastante, ¿no? Yo me voy a centrar sobre todo en la técnica, ¿no?, de la pintura. Vamos a dejar a un lado... La parte histórica del tema y, bueno, por un lado, o sea, se lo voy a dejar a ellos así en el aire, esa parte, pero yo voy a enseñar técnicas que son clásicas, que se vienen dando desde hace siglos en la acuarela hasta técnicas más novedosas, contemporánea. Ha cambiado todo mucho, los materiales incluso. Sí, bueno, ya ¿no? hacen ¿no? acuarela hasta con otra. No, con tampoco otra, tampoco otro eso, método. Pero sí que ha cambiado, ¿no? La rudeza del origen. Sí, han cambiado muchas cosas, pero también otras se reciclan.
Es decir, que es como todo. O sea, hay muchas cosas que ya están inventadas. Entonces, la gente va inventando. ¿Y qué es lo que, dónde más, en qué momento disfrutas más cuando estás pintando? Cuando estoy pintando, pues yo creo que cuando más disfruto es cuando acabo. Cuando digo, se acabó, ya está pintado. Hay que saber cuándo terminar un cuadro y es de las partes más difíciles en la pintura en general. ¿Cuándo acabas el cuadro? Entonces, cuando ya sabes que está ahí el cuadro, no siempre pasa. Ya, ¿tú cómo lo haces? ¿Ves algo y lo trasladas a la acuarela o te pones delante del lienzo y dices, venga, que voy a hacer algo? Puede que haga una cosa o la otra, depende de la situación, el día, el momento y lo que esté viendo en mi cabeza o delante. Hay veces que paso por una calle y digo, me paro y digo, lo veo en mi cabeza cómo se traslada esto al papel o al lienzo. ¿Tienes muchas obras, Juan? Tengo muchas obras, sí, el otro día estuve haciendo un recuento y tengo un montón de, y me voy a animar a hacer una exposición. Hombre, ¿ya era hora? Sí. ¿La tienes solicitada? No. No. Pero estás en ella. Pero voy a... Me lo he planteado viendo las obras el otro día, estuve ahí sacando cosas y dije, madre mía, si tengo aquí... Si esto lo he hecho yo. Sí. Si esto lo hice yo. Bueno, has tenido muchas y de muy pequeño, con premios incluidos. Sí, bueno, he tenido la suerte de que mi padre es pintor y además conocido y bueno, me ha llevado a todos lados. He estado en Galicia, en simposios en Portugal, en Francia, he estado con él en un montón de sitios, he conocido artistas de todos lados. Después, con el tema de la Asociación Ceutí y la Acuarela, se han traído aquí un montón de artistas nacionales, internacionales, y los he podido conocer a casi todos. Entonces, he pintado con ellos, he aprendido de ellos, y he hablado con ellos, he tenido el placer de hablar con ellos. Y en muchos casos también has ganado, le has ganado a ellos, ¿no? Cada uno en su línea, pero también... Bueno, he estado en muchos concursos también, la pintura rápida, eso también se va a hablar un poquito en el curso, sobre todo los primeros días, un poquito que la gente sepa que hay métodos para vivir con esto, con la pintura, o sea, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, si echamos la vista atrás y vemos el paso... que han tenido en la vida laboral los artistas durante un montón de años, aquí en Ceuta podemos, por ejemplo, hacer una gráfica de cómo se puede vivir y cómo no. ¿Cuál es tu autor preferido? ¿Lo tienes? Esa pregunta es muy difícil. No me digas, papá, que ese ya lo imagino. Esa pregunta es muy difícil. No tengo un autor preferido. No tengo un auto preferido, me gustan clásicos, me gustan... Es que no tengo. ¿Se está haciendo buena pintura en estos tiempos? Muy buena pintura. Y en acuarela, muy buena pintura. Ahora están pegando... son punteros los chinos. Ha salido gente que no ve. Gente que ha tenido muchas generaciones para aprender, ¿eh? Sí. Porque han ido copiándolo casi todo. Bueno, eso es lo que se dice. Bueno, Juan, pues como tienes las plazas casi cubiertas, en el supuesto de que no, de que quede una o de que alguien se quede con las ganas de, ¿qué hace? Pues hay un correo del museo o directamente allí pueden preguntar por las clases y hay una lista de reserva, una lista de espera. Pues en el Museo de las Murallas Reales, Juan Orozco tendrá su tiempo a partir del día 7 de mayo, para enseñarnos a todos aquellos que saben algo ya, a los que no saben nada y a los que tienen ganas de ver. Hay mucha gente que al final de su vida laboral se tenía siempre aquello de me hubiera gustado pintar, no he podido, no he sabido, y dice, pues ahora lo hago. Claro, ¿no? Que sí. Y los más jóvenes también. Los más jóvenes que yo sé que les cuesta más arrancarse a apuntarse a un curso, porque les da vergüenza, yo es que me conozco el tema, sobre todo los que tienen esta serie de inquietudes suelen ser gente más vergonzosa, si les viene desde chico suelen ser más reservados y tal, entonces que se atrevan, hombre, que van a aprender. Que no pasa nada, que ahí estará Juan para solucionar todas las pegas posibles. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. A ver si nos anuncias ya la fecha de la exposición,
que no estaría mal, que ya llevas muchos años jugando mismo, con los pinceles. Gracias, de verdad, Juan, que te vaya muy bien. Gracias. Nos vamos ahora a no sé dónde, pero nos lleva de la mano Ana Navas, que está en el momento del aperitivo, como siempre, ya saben, a sufrir. Ella lo prueba, nosotros lo vemos, pero tenemos algo positivo en esto y es que nos recomienda a dónde podemos ir. Ana, buenas tardes. No. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues hoy tampoco me he ido muy lejos, ¿eh? Estoy muy cerquita vuestra. Pues bueno, estamos en el puerto deportivo, que podéis ver los barquitos el día maravilloso que hace. De verdad que sí, que es un día precioso. Sí, sí, hace un poco de levante, ¿eh? Creo, ¿eh? Porque sopla un poco y yo, Ana, creo que es levante, un creo. Un poco de levante, Ana. Ay, no. Ana, levante, una mijita, ¿no? Levante, venga. Ah, levante fuerte, vale. Es que a mí me gusta mucho el levante, por eso no le he echado cuenta. Bueno, pues me he venido al pescador. Es pescador que, bueno, que vamos a ver qué nos cuenta, que tengo aquí a Mohamed. Bueno, lo tienes ahí, pero ahí te has quedado con está... él. A ver. Problema. Me suena, ¿no? Ver, esta cara. Sí. Venga. Vamos a ver, Ana, yo te recomendaría que para hablar con él te movieras un poco porque nos hemos quedado ahí estancados. Paola, ¿qué hacemos? Tenemos cierta dificultad con la señal, estamos en directo, pero por lo visto ya estamos. Venga, pues venga. ¿Estamos o no estamos? ¿Se me ve? ¿Ahora sí? Ahora se te... Bueno, hacemos un alto en el camino para recuperar esa señal, porque la verdad es que verte así a píxeles, pues tampoco nos interesa mucho. En un poquito volvemos con Ana al pescador. ¿Y ahora dónde quieres que me vaya? Pues me voy a ir a las jornadas de puertas abiertas del Andrés Majón mientras solucionamos esto. Pues hemos querido mostrar un poquito las actividades que hacemos en el AMPA, de la fiesta de la cultura, pues hoy la jornada de puertas abiertas, los talleres, la fiesta como la de Halloween, la fiesta de la cultura que pues será este viernes a las 4:30. Y pues nada, hemos querido mostrar un poquito a los padres lo que hacemos aquí, porque ya que los niños van a entrar, pues por lo menos que sepan que van a estar como en su casa, de que van a tener atención, de que pueden contar con nosotros para todo. Y bueno, pues eso, mostrar un poquito de lo que hacemos. Hemos preparado esta tarde la jornada de puertas abiertas porque para nosotros es muy importante que se conozca un colegio que está en el centro, un colegio que es un orgullo para todos y cada uno de nosotros, sobre todo yo, para mí como para directora y todo el personal que trabaja aquí. Hemos querido hacer que este año, antes de que empiece el proceso de escolarización, pues enseñar un poco qué ofrecemos, porque al fin y al cabo estamos en una zona de Ceuta, la de la que queremos y esperamos que los padres se animen a apuntar a los chiquillos en el colegio, y no nada mejor para dar confianza que enseñar lo que tenemos y ofrecer lo que tenemos. Y la jornada ha sido precisamente, era algo que yo tenía en mi proyecto de dirección y en el plan de centro, publicitar un poco un colegio que está en el bien ubicado de la ciudad y mostrar un poco lo que tenemos aquí. Y para nosotros, ya le digo que es una jornada muy bonita, está viniendo bastante gente, me encanta atenderlo, explicarle todas las dudas y sobre todo quitar un poco el miedo a lo desconocido. No hay nada mejor que ofrecer seguridad, ofrecer buen hacer y ofrecer trabajo diario. Y creo que con esta jornada vamos a conseguirlo. Jornada de puertas abiertas en el Andrés Majón, la estuvieron ayer, seguiremos ampliando esto porque tienen mucha más movida que no solo esta, pero ya será después del festivo. Y ahora nos quedamos con María José, ha ido a ver o él ha venido, ya no estoy muy segura, ¿eh? A Edu Ayala ha ido a ver, vale.
porque tiene, la Hermandad del Rocío tiene fiesta mañana, pero ¿qué fiesta? La Hermandad del Rocío de Ceuta organiza la primera fiesta infantil y familiar en el Auditorio de la Marina. Mañana mismo estáis todos invitados, ¿a que sí, Eduardo? Pues sí, la verdad que estamos muy ilusionados porque creemos que va a tener bastante aceptación. Lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Es una fiesta que está enfocado no solamente a los niños, que se lo van a pasar en grande, puesto que van a tener talleres de animación, talleres de circo, globoflexia, pintura de cara, sino también a los padres para poder pasar un día en familia aprovechando pues este día festivo en la ciudad. Yo creo que no hay mejor opción para mañana miércoles, además teniendo en cuenta que todo lo que se recaude en esta primera fiesta infantil y familiar va destinado íntegramente al proyecto Fraternidad, proyecto pues que llevará, si Dios quiere, a esos niños sin recursos pues al campamento de verano el próximo mes de julio. ¿Desde qué hora hasta qué hora podremos disfrutar niños y mayores de esa fiesta? Bueno, pues el horario que hemos puesto es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En la jornada de mañana pues van a ser todas las atracciones para los más pequeños. A eso de mediodía las academias de baile nos van a hacer una exhibición de danza urbana, de danza moderna. Y bueno, luego contaremos con un DJ que nos va a amenizar pues toda la jornada. Va a haber paella, va a haber un ambigur, pues ya como digo, es la mejor forma de estar en familia y de pasarlo bien. Como bien decías, no hay mejor plan para el día de mañana, día de fiesta. Pues sí, mañana día uno, en el que muchas veces pues no sabemos qué hacer, pues tampoco son días que podamos decir, bueno, ya empezamos con la playa. Bueno, yo creo que el mejor día es compartir con nosotros en el Auditorio de la Marina pues esta jornada de convivencia, esta jornada infantil, esta jornada pues de solidaridad. Bueno, pues recordamos, mañana día 1, a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de la Marina, quedan todos invitados, pequeños y mayores. Porque la violencia a las mujeres nos afecta a todos. Porque cuando hay maltrato en una pareja, no es solo cosa de pareja. Porque no podemos tolerar más agresiones. Porque hay responsabilidad de todos denunciar. Porque no podemos sentirnos indiferentes ante la violencia de género. Protagonicemos el compromiso de toda la sociedad contra la violencia sobre las mujeres. Ante la violencia de género, no mires para otro lado. Hay salida. Ella es parte. Él es parte. Ella también es parte. Y él también. Ellos ya son parte de una organización que ayuda a más de 4 millones de personas en el mundo. Sé tú también parte de la solución contra la pobreza. Hazte de Cáritas. Una mujer de hoy que se va a hacer 10 kilómetros. Una mujer de hoy que se va a hacer 10 kilómetros. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Colabora con Manos Unidas. Bueno, vamos a intentar de nuevo esa conexión con Ana, que todavía no sabemos ni de qué va. Ana, intentándolo. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Esto ha sido el Levante. El Levante. Que como pega fuerte, claro, habrá sido el Levante. Bueno, venga. Que me he quedado justo diciendo que esta cara le es conocida a todo el mundo, uh-huh. Me imagino. Estamos en El Pescador, donde habíamos dicho que estamos aquí en el Muelle Deportivo. Bueno, pues que sí, que es Mohamed el del Caballa, que es lo que es ahí justo donde nos quedamos. Mohamed, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nuevo sitio. Nuevo sitio, damos la bienvenida a este nuevo sitio. Bienvenida, que ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos un mes y medio. Un mes y medio, ¿ves? Que es que esto viene bien porque nadie lo conoce, que sí que ha cambiado de dueño, porque a lo mejor la gente recuerda a los que había antes. Sí. Bueno, pues ahora pues lo tiene Mohamed, sí, el Caballa, ¿no? Que todo el mundo te conoce por el Caballa. Por el Caballa, sí. Ahora tenemos una nueva gerencia de este nada, local. Ya El Pescador. Que se llama El Pescador. Bueno, El Pescador, ¿por qué el nombre? Porque nosotros lo que hemos enfocado es el sistema de restaurantes, uh-huh, todo a pescado y marisco. Toda clase de pescado y toda clase de marisco. Que de eso en Ceuta tenemos y de sobra, ¿no? Tenemos de sobra, pero es nuestra especialidad de toda la vida, bueno, en Ceuta.
Que ahora vamos a ir, que Mohamed nos ha preparado un expositor con todos los pescaditos, bueno, y lo que no se va, lo que no se va a ver con algunos. Sí. Pero quiero que veáis, bueno, pues cómo es el salón por dentro. Bueno, que a mí lo que me ha llamado más la atención, bueno, supuestamente, sobre todo la comida, pero bueno, que hay musiquita en directo también, ¿no? También, los fines de semana pues amenizamos con un poco de musiquita después de cenar, para que la gente pueda venir con sus hijos, en plan familiar. Gente que no pueda ir a un pub, a una discoteca con sus hijos, que son todavía jóvenes, porque puedan disfrutar del local y que tengan su musiquita y su karaoke. Karaoke, bueno, que hay muchos aficionados que enfrentan el tema del karaoke. Sí, la verdad que sí, mucha gente y que canta muy bien también. 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 Bueno, pues a lo mejor preparamos aquí un concurso en el pescado, sí, de karaoke, Mohamed. No, todos ponerse. Vamos a echar un aquí el expositor que Mohamed nos ha preparado con algunos, porque tiene la carta, es bastante extensa, pero bueno, Mohamed, ¿qué es lo que vamos a ver ahora mismo? Venga, ¿qué estamos viendo? Pues ahora tenemos unas gambitas muy buenas, que son las mejores que habían en el mercado. También. Eso de tener un restaurante de pescaditos aquí en Ceuta, vamos, no digo que sea fácil, pero es fácil porque tenemos un mercado muy bueno. Claro, tenemos un mercado que disponemos de todo el pescado que hay, que viene todo fresquito de Marruecos y algo de la península también. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué está mi compañero cogiendo? Pues esos son chipirones. ¿Los chipirones? Que están riquísimos, que se estilan mucho aquí en Ceuta. Hace días también. Pijotitas. Me imagino que también se puede hacer por encargo también algún pescado, ¿no? También algún pescado al horno, a la espalda, bueno, eso es rapi. Vale, también se puede hacer. Que se hacen brochetas o también al ajillo con gambita o al rigamonti o con una salsa especial de la casa, al pescador. Y que está muy rico, que a la gente le gusta mucho y tiene bastante aceptación. Y acompañado con un buen vino que también vemos, ¿no? Con algunos de los vinitos que tenemos aquí. Algunos, ¿no? Fresquitos. También fresquitos. Que es lo que ahora, bueno, que es lo que ahora pide el cuerpo. Arriba, pero que abajo también. Disponemos de una tenemos terraza. Lo mismo que. Bueno, bueno. Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a que no pasen de largo del pescador, porque es un lugar excelente con una materia prima excelente. Pero nosotros hoy no tenemos un día excelente para poder llegar hasta el final con nuestro enlace y con Ana. No sé quién se le habrá cruzado en el camino, pero insisto, en el puerto deportivo, el pescador. Ya hemos visto la materia prima, o sea que poco nos costará ir a probarla. Auxi, nos ha pasado casi lo mismo que a vosotros este año en la amargura, ¿no? Que el tiempo o lo que sea nos impide seguir. Este año no han querido las imágenes salir a la calle, se han querido quedar en la casa, pero bueno, ya como yo siempre digo, ya nos queda un día también o para el año que viene. Y con más ganas y oye, con más ilusión. ¿Qué moral tienes, no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Nos queda un día menos, bueno, sí, también eso. Y estamos deseandito que llegue el año que viene y poder sacar nuestras imágenes, nuestro cortejo, nuestros costaleros, que todo, que nos hemos quedado en tierra, pero bueno, por algo será. Con todo el trabajo que se hace, ¿no? Sí, la gente no se puede imaginar el trabajo que lleva una hermandad. Los vecinos y eso que nos ven todos los días trabajando son los que nos ven y dicen, hay que ver, pero es un día a día, que no es la cuaresma, es el año entero trabajando. Tan el año entero que no han podido salir porque la lluvia se le impidió, que todo se ha dicho de paso. Y hay gente que no entiende eso, hay gente que dice, pero ¿cómo no se arriesgan a...? No nos podemos arriesgar porque la hermandad no es nuestra, la hermandad lleva muchísimos años, mucha gente que ha trabajado por ella y mucha gente que tiene que venir todavía a seguir trabajando. Nosotros ahora mismo los estamos gestionando, pero la hermandad no es nuestra. Esas imágenes, esas personas, porque ya no solamente lo que es el valor material, sino el valor humano. Esos niños, llevábamos 43 monaguillos. Que se hubiesen asustado, que es verdad que nada más que caía agua, pero agua que te da por correr, por asustarse, un niño que se hubiese caído, que se hubiese perdido de su madre, hay que protegerlos a todos. Un costalero que se hubiese dañado por haber salido, por haber hecho una chicota más larga, para haber encontrado un refugio, todo eso hay que valorarlo y decidimos quedarnos. No llovió tanto. Pero... Luego la noche nos sorprendió, es que se quedó espléndida, pero como siempre dicen las hermandades, y eso lo contábamos en su momento, pues ellos que no han querido salir. Pero también tuvimos un momento muy bonito, porque nos quedamos allí en la Casa Hermandad, rezamos el rosario, hicimos muchas oraciones y tuvimos un momento
de paz y de tranquilidad que nos reconfortó mucho, la verdad es que sí. No, no, si lo pusimos. Y había un niño, ¿sabes quién es ese niño que hemos sacado llorando? Que casi no le cabe el... Pues lloró todo el mundo, lloró todo el mundo. Lloró mucha gente, pero ese niño nos impresionó a todos. Pues sí, ese es el nieto de Jesús Forte y la verdad es que el pobre se lo pasó muy mal, pero vaya, que lloraron muchísima gente, lloraron mucho, mucho, mucho. Bueno, lloramos hasta nosotros de veros. Pero esto ha cambiado y ahora se le pone una flor y una sonrisa y nos vamos de cruces de mayo. Pues sí, porque gracias a Dios Jesucristo ha resucitado y estamos de Pascual Florida. Ahora vienen todas las romerías, las comuniones y las cruces de mayo. Y de eso vengo ya a hablar. De la cruz de mayo que habéis organizado, ¿dónde? Pues la amargura se va a... Pues nos vamos, gracias a la Hermandad de la Veracruz, que nos cede su casa hermandad, nos vamos a hacer la cruz de mayo allí. Porque para que todo el mundo vea que las hermandades nos llevamos muy bien y que aquí no hay ni rencillas ni nada, que esos son tópicos, aquí todas nos queremos, todas nos ayudamos en lo que podemos. Y como ellos no iban a hacer su cruz de mayo y nosotros estábamos buscando un local porque el que teníamos en Benítez está de obra, pues nos la han cedido y allí estamos. No quiero hacer propaganda, pero es detrás del Super Sol y detrás del Líder. Allí en la autoridad portuaria, tanto tenemos que agradecerle tanto a la Hermandad de la Veracruz como a la autoridad portuaria que nos están poniendo todas las facilidades del mundo y se están portando estupendamente. O sea que nos vemos en el puerto, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Pues empezamos mañana. Vamos a ver, la cruce de mayo es el sustento que tiene las cofradías, por lo menos la mía. Pero nosotros, todas las cofradías, tenemos que tener una parte de caridad. Entonces, el primer día... El día 1 no nos dedicamos a hacer cruz de mayo para nosotros, es decir, no hacemos raciones como siempre. Mañana es un tapeo solidario. La hermandad pone lo que es la bebida y cada miembro de nosotros ponemos unas raciones y luego lo vendemos todo a 1 euro. Tapas a 1 euro, bebidas a 1 euro y una paella que es gratis. Así que estáis todos invitados, hay al aire libre, dentro hay para todo... para que los niños jueguen, está todo acotado para que los niños puedan jugar, no hay peligro de coche ni peligro de nada, va a estar todo muy bien. ¿Y todo lo que recaudéis va a dónde? A la bolsa de caridad. Lo de mañana es todo a la bolsa de caridad. ¿Y a partir de ahí? A partir del viernes que viene ya es al sustento de la cofradía. De la cofradía. ¿Todos los viernes abrís viernes, fin de semana? ¿Cómo es esto? Viernes por la tarde, sábado por la tarde y domingo todo el día. ¿Por la tarde quieres decir a mediodía? No. No, por la tarde, a partir de las 8 así, tenemos muchísimas especialidades, todo es comida casera, todo es hecho por nosotros con mucha ilusión, con mucho cariño, y muy buen ambiente y que esperamos a todo el mundo. ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Para qué estáis recaudando? Si ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a cambiar algo de cara a la próxima...? Bueno, lo importante es pagar la casa hermandad. Eso es lo principal, que el banco no Ese perdona. Fue un gran proyecto, ¿no? Además. El banco no perdona. Y luego, nosotros más que nada, lo que hacemos es que yo quiera comprarle algo, que queramos regalarle, pero lo principal, ahora mismo no están los precios y las cosas como para... No, pero si con que paguéis la casa de hermandad ya tenéis... ahora mismo todo es para pagar, como yo digo. Ya tenéis un buen trabajo, un buen esfuerzo que hacer. La verdad es que la gente se porta muy bien y hace donaciones, porque este año el Cristo estrenaba una túnica preciosa, la Virgen estrenaba una saya divina, que habíamos pasado el traje de torero a una saya, también estrenaba unos candelabros delanteros, no se han podido ver, a mí me hubiera gustado que todo se viese. Pero bueno, las imágenes tanto de la tele como de la prensa, yo espero que la gente la haya visto porque este año el Monte del Cristo era una divinidad, el Monte del Cristo. Y yo nada más que quería que lo hubiese cogido ¿cómo se Desde llama? Arriba, la cámara. La cámara esa que lo hubiera cogido porque es que era divina el monte, no se ha podido ver, pero bueno. Bueno, el año que viene lo vemos. ¿Qué? Bueno, algo sí vimos, porque estuvimos en la Casa de Hermandad y sí que vimos a los titulares y esos momentos, lo que pasa que eran momentos... Muy tristes. ...que nos gustan. Pero también es verdad que a veces no pensamos, vuestro recorrido es muy largo, sí. Es uno de los más largos junto con la encrucijada. Sí, y no teníamos donde cobijarnos. Y no hay en eso, desde vuestra Casa de Hermandad hasta, por ejemplo, la Catedral... Hay poco sitio de Sí, refugio, teníamos la policía, ¿eh? La policía teníamos vale. permiso para cobijarnos allí, pero sopesando tanto lo material como lo humano, decidimos de quedarnos. Y se quedaron, pero bueno, el que quiso pudo verlo. Sí. Bueno, es desde mañana, ¿mañana qué hora abrís? Mañana abrimos a partir de las 12, ya estamos abiertos, porque claro,
Las cervecitas empiezan desde temprano. Los niños que correten por allí, gracias a Dios el tiempo va a ser muy bueno para que quien quiera pueda estar dentro, quien quiera pueda estar fuera. Su paellita, la paella es gratis y luego todo a un euro, que por nada y menos. Por la paella no vamos a pagar, pero por lo demás a un euro quien se toma una tapa y una cerveza, ¿no? Por 2 eurillos de nada, ¿no? Nada. Y además si repite, pues mucho mejor. Y luego ya a partir del viernes, pues ya sí serían los platos típicos nuestros. Viernes, sábado y domingo. Y domingo. Terminamos de comer, nos damos una vuelta o dormimos o lo que sea y luego nos vamos a tomarnos nuestras tapas y nuestras historias. Luego ya que si el café, que si unos pastelitos, lo que sea, allí estamos toda la tarde dispuesto. Pues auxiliadora Mateos, muchas gracias, mucha suerte a la amargura. Pues muchísimas gracias. Y que tengáis una estupenda, una espléndida Cruz de Mayo, que hombre, todo el esfuerzo, ya que no habéis podido salir, por lo menos que se os vea, ¿no? Sí. Y que funcione. Pero bueno, como ellas dicen, no han salido, no se sale o no se ha salido porque los titulares no querían. No han querido. Así que esta es la excusa de siempre. Muchas gracias, de verdad. Y es que el tiempo es el tiempo, nos quejamos mucho de él, pero es que a veces se comporta de manera muy extraña cuando más falta nos hace. Bueno, volvemos a la gala y con esto terminamos. La gala del pasado viernes, Cámara de Comercio, Confederación, empresarios y bueno, todo el mundo de gala, de verdad, todo el mundo de gala. Dos de los beneficiarios de esta primera gala benéfica del comercio solidario son Fundación Cruz Blanca y Digmun. Muy buenas. Hola, buenas noches. Representante de la Fundación Cruz Blanca, cuéntame qué le parecen actos como este. Bueno, actos como este tendrán que prodigarse más durante todo el año, ¿no? Porque todo lo que sea ayudar a los demás, a los más desfavorecidos, es lo más grande que nos podemos llevar en esta vida. Entonces, animo a que se hagan más cosas, porque hay mucha gente que necesita ayuda. ¿Cómo le comentaron que iba a ser Cruz Blanca uno de los beneficiarios de lo recaudado en estos días? Pues me lo comunicó el otro día Ramón, porque yo ando siempre de un lado para otro y ando siempre de allá, me lo comentó el otro día Ramón. Y luego, bueno, pues allí iremos corriendo para allí, claro. Bueno, pues siendo uno de los beneficiarios, Ramón, tenéis que asistir a esta primera gala benéfica, ¿no? Por supuesto, encantado de estar aquí, agradecidos porque hayan contado con nuestra entidad. Lo que decía el hermano, toda ayuda es poca cuando se trata de colaborar con entidades como la nuestra y de agradecer a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios pues el apoyo y el poder contar con una entidad como Fundación Cruz Blanca. Muy bien, Maribel, representante de Digmun. Pues la misma pregunta, ¿qué le parece que hayan actividades como esta y que bueno, haya tantísimas caras conocidas de empresarios de la ciudad? Bueno, pues realmente es una iniciativa bastante loable porque realmente cualquier tipo de iniciativa que sea para colaborar y para financiar proyectos y financiar necesidades de las personas o de los usuarios más necesitados, pues siempre es bienvenido, es una iniciativa bastante plausible. Y bueno, de alguna manera o de otra teníais que estar representados aquí, ¿no? Claro. Me ha tocado a mí estar aquí. De alguna manera tendríamos que estar aquí, pues primero para demostrar a través de un vídeo pequeño de el trabajo que llevamos a cabo, que se expondrá ahora en la cena, y bueno, también pues para recoger el donativo que se nos va a dar en este momento. Si antes hablábamos con alguna de las asociaciones, fundaciones que se benefician de esta primera gala benéfica de lo recaudado en esta cena, ahora hablamos con uno de los empresarios que asiste a la cena y a la gala benéfica. Pablo, cuéntanos. Pues nada, pues mira, encantado de estar aquí porque creo que es una oportunidad única, ¿no? No solo porque contribuimos, ¿no? Todos los empresarios, sino que realmente tenemos la oportunidad de estar reunidos, ¿no? Y de charlar entre nosotros y bueno, de hacer una valoración, ¿no? Ahora que también estamos inmersos, ¿no? En campaña electoral, que también nos jugamos mucho, ¿no? Creo que es una labor importante la que hace la Cámara de Comercio y sobre todo esta primera gala benéfica que se hace esta noche y que está celebrando aquí en el Parador de la Muralla. Creo que es una buena opción para que se vean que detrás de los empresarios también hay una parte benéfica, ¿no? Y todos los que estamos aquí vamos a contribuir esta noche a que esta gala salga lo mejor posible. Quiero agradecer al equipo entero de la Cámara y sobre todo a su presidente Karim Bulay esta iniciativa que creo que ha sido un tremendo éxito. Nos ha gustado mucho la iniciativa que han tenido tantas partes como la Cámara, la Confederación, y para apoyar a asociaciones que realmente le hacen falta este apoyo nuestro y de todo. Y es bonito venir a una noche como esta, diferente.
para sobre todo, como te digo, para apoyarle este pequeño granito de arena que tenemos que poner entre todos. ¿Es una manera también de avivar un poco el comercio de la ciudad? Bueno, aquí realmente nos unimos todos, digamos, ahora mismo todo el comercio de la ciudad y aparte, bueno, pues salen conversaciones y hablamos y contemplamos muchas cosas, ¿no? Pero lo más bonito es lo que te digo, la intención, a lo que vamos, el objetivo que tenemos marcado para esta noche. Manuel, ¿quién le acompaña esta noche? Bueno, esta noche me acompaña parte de mi equipo, todos vienen, bueno, los que han querido venir a asistir al evento vienen con nosotros y bueno, y amigos y mi mujer, ¿eh? Y aunque todos son mis amigos realmente, aquí Ceuta es muy pequeña y todos somos amigos. Me parece muy bien, una gala benéfica, pues la iniciativa es muy buena y hay que apoyarla, claro, cómo no. ¿Es una manera de avivar un poco el comercio? De avivar el comercio, de avivar la noche, de avivar los restaurantes y de recuperar tradiciones que me parece que están muy bien, como la cena contra el cáncer. A mí me gusta este tipo de cenas por lo que suponen y que la llamada sociedad civil, ¿no?, que haga también un esfuerzo, se relacionan, viene bien, y si luego se saca un pequeño dinero para hacer una labor social, pues me parece fenomenal. Y claro, el comercio al final es el beneficiario último de la cena, ¿no? Lo que estamos viendo esta noche aquí, muchísimos empresarios están totalmente de acuerdo con usted y dicen que esta es la primera, pero que se presupone que va a haber muchas más. Pues yo me apuntaré a todas las que haya. Mientras el cuerpo aguante, aquí estaré yo, si Dios quiere. Muchísimas gracias por atender. A vosotros. La sociedad ceutí, la civil, se reunió de gala. Trajes largos, corbatas, brillos, bueno, una cosa espectacular, algo que hemos perdido, una tradición, una costumbre que hemos perdido en la ciudad, porque al menos una vez al año siempre ha habido una fiesta de esa índole, solidaria o no solidaria. La mayoría de los casos en aquella época, en aquellos momentos, no era solidaria. Nos hemos referido antes a la no salida de la amargura en la Semana Santa del 19, a esa lluvia, a la tristeza que suponía para los hermanos que tanto habían trabajado, a los llantos, y me he referido a un niño que se veía en esas imágenes, que ustedes tuvieron ocasión de verlo, porque lo pusimos no solo en la programación especial de Semana Santa, sino que también en nuestro paseo. Y dice, no, ese es el nieto de Jesús Forte, que como todo el mundo recordará, no tiene nada que ver con el político, sino con el que fue vicehermano mayor, secretario, en fin, que podemos entender que este niño es que lo ha vivido desde pequeñito, porque su abuelo, imagino que también, pero su abuelo ha sido pues un nombre muy reconocido en esta hermandad. Vamos a verlas.
que su abuelo estará contento de cómo ha enseñado a su nieto en aquello que a él le gusta, en aquello que a él le apasiona, la Semana Santa, las hermandades y la suya, la amargura. Bueno, dejamos esto, dejamos la Semana Santa y la hemos traído a capítulo por otras razones, porque hemos hablado con la amargura de su Cruz de Mayo, que comienza mañana, y nos vamos a una fiesta, la fiesta del Ramadán, que se organizó en el Lope de Vega. La comunidad educativa del Lope ha querido dar la bienvenida al mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes muy especial para la comunidad musulmana de Ceuta, y así ha querido nuestro centro demostrar la diversidad cultural presente en nuestras aulas. Con el día de hoy, la tarde de hoy, hemos contado con la colaboración de toda la familia de Lope de Vega. Y la actividad de hoy, la jornada de hoy, va a consistir en dar a conocer, pues, lo que es este mes, que es muy especial. Esta fecha tan señalada para la comunidad musulmana de Ceuta no hemos querido que pase desapercibida, y como viene haciendo todos los años, nosotros en nuestras aulas sí que lo celebramos, lo conmemoramos y trabajamos la programación relacionada a este mes sagrado, pero este año hemos querido que fuera diferente, que saliese esta actividad de las puertas del aula hacia afuera, y para esto hemos querido contar con toda la familia, allegados y familia y ciudadanos del entorno que vivan en el entorno. Afortunadamente hemos contado con toda la familia, han participado trayendo repostería y productos típicos de este mes. Se están llevando a cabo actividades lúdicas como talleres para los más pequeños, de cuentacuentos, taller de cuentacuentos, pintacaras, también taller de henna, y para los más peques, pues los castillos hinchables. Este mes se caracteriza por su solidaridad, su fraternidad, lo que hemos querido, pues, aprovecharlo también. ¿Cómo? Pues que todos estos fines, todo lo que se recaude en este mercadillo, que sea para un fin benéfico, irá destinado a una asociación que trabaje, pues, con familias muy necesitadas de nuestra ciudad. Hola, soy María, vengo de Cádiz, tengo 19 años, hago voluntariado porque mi tiempo libre me llena ayudar a las personas. Ayudo a niños y niñas que pueden necesitar un refuerzo escolar con sus tareas o sus exámenes. Cada día cuando llegamos sabemos que a veces necesitan jugar, a veces necesitan estudiar y otras veces necesitan simplemente que los escuches. Una vez se acercaron corriendo dos alumnas y me dijeron: profe, profe, lo he aprobado todo. Y bueno, pues me sentí muy feliz. Hacer voluntariado es flexible. Por ejemplo, mi otra pasión aparte de Cruz Roja es el carnaval. Salgo en un coro e intento dejar un poco el voluntariado, pero al final siempre termino yendo, porque es que son mis niños y yo también los echo de menos. Es muy fácil organizarse porque te coordinas a través del móvil y das el tiempo que tienes. Tendrías que hacer voluntariado porque hay muchas formas de hacerlo y hay muchos proyectos diferentes. Siempre va a haber uno para cada persona. Y es que lo único que te diría sería que vinieses un día y con las sonrisas que te aporten las personas, seguro que repites. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado. milmanerasdevoluntariado.org. Bueno, mirad qué carta me han enviado los Reyes Magos. Que no son los Reyes Magos, que voy a hablar, no se ve, ya sé que no se ve muy bien así, pero es que es muy grande, yo ahora se lo resumo. Porque estamos en la campaña del sorteo de oro de Cruz Roja, ya lo anunciábamos hace unos días, pero hay algo que ya se ha convertido en tradicional, y es que el Día de la Madre esté vinculado a este sorteo,
y de una manera muy cariñosa, ¿no? Ya el Día del Amor nos enseñan con el chocolate y las rosas, pues ahora con el Día de la Madre, con este Gracias Mamá, también está vinculada a Cruz Roja. Tú dice lo que ellos han querido contar. Tú lo sabes, mamá, hacer que las cosas cambien no es cuestión de suerte. Tú me has enseñado que el cambio solo es posible con el esfuerzo y el compromiso y el amor con el que haces las cosas. Cruz Roja, me parece que esto, bueno, luego añades. Y por eso, en un día tan especial como hoy, te he comprado este boleto para colaborar con los que más lo necesitan y seguir haciendo que las cosas cambien. No es cuestión de suerte. Maite Rabal, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la campaña de este año. No es cuestión de suerte. No, no es cuestión de suerte. Es cuestión de compromiso. Compromiso, solidaridad, esfuerzo, trabajo, de muchas cosas. Bueno, en los últimos años no paráis de inventar, pero el caso es que funciona. Sí, el caso es que funciona. No estáis cansados, ellos nunca se cansan. No nos podemos permitir el lujo de estar cansados. Tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos. El sorteo de oro que el otro día decíamos, que hombre, te hace rico si te toca, ¿eh? Hombre, si te toca y este año más, porque hay más premios. Seguimos con el primer premio, que es de 3 millones de euros. El segundo premio... 3 milloncitos de euros. Con lo bien que viene eso, ¿no? Totalmente. Pero nos conformamos hasta con menos, Maite. Sí. El segundo, que es de 1,5 millones, el tercero de 500.000 euros, y este año hay, por primera vez, un cuarto y un quinto premio, aparte de terminaciones. Si hay 11.700 premios en total. Yo le preguntaba a Isa el otro día si la gente se llevaba el oro o lo canjeaba por dinero, por el equivalente en euros. No lo sabes tú tampoco, ¿no? Cada uno es un secreto, ¿no? Hace años se daba a elegir entre oro o dinero. Yo creo que ya hace mucho tiempo, yo creo que por lo menos, ya cuando se sorteó en Ceuta, fue creo que el primer año en que no hubo elección de oro o dinero, porque mayoritariamente o casi el 100% de las personas pedían lógicamente el importe en dinero en lugar de en oro. El oro, bueno, pero el oro queda bonito, te haces, sí. Si te pongo el premio, te haces desde un colgante hasta varios, si te animas. Bueno, este año la campaña, además de más premios, y esto está muy bien, además de más premios, tiene mucha colaboración. Maite se ha traído 4 boletos agigantados, que no serán los que tengan que llevar a casa, pero que tienen un significado. ¿Quién os ha dedicado boletos este año? Este año, bueno, es una campaña, lógicamente, es muy nacional, solidaria. Claro. Y hemos tenido 10 personajes o 10 personas públicas que han sido muy solidarios con nosotros. Nos han donado sus dibujos para ir en los boletos del sorteo del oro, dibujos hechos por ellos mismos, como han sido Rafa Nadal. A ver, mira, tenemos el primero, este, Kike, a ver si te ayudo, a ver si puedo. Este primero es ¿de quién? De Niña Pastori. Este es de Niña Pastori. Niña Pastori ha dibujado para vosotros, ha diseñado un boleto para vosotros. Niña Pastori, aquel es de Rafa Nadal. Este, si lo levantamos un poquito, es de... Este es de Alejandro Sanz. Bueno, Alejandro también ha querido estar. Sí. Pues no lo dibujo mal. Y el siguiente era de... Agatha Ruiz de la Prada. ¿Y quién más ha estado? Pues Carlos Overa, José Mota, Mireia Belmonte, Maribel Verdú. Ahora mismo se... Joaquín, el del Betis. Ah, bueno, que me has dicho que se ha encantado. Sí. Esta mañana, desde que estamos en la calle, nos ha hecho mucha gracia porque ha tenido mucho éxito el boleto de Joaquín, el del Betis. Bueno, pues esta mañana, desde esta mañana ya estáis en la campaña del Día de la Madre. ¿Tendremos hasta cuándo, Maite? ¿Dónde vais a estar? Estamos hoy en el Rebellín y en la Plaza de los Reyes. El jueves estaremos también en el Rebellín, en Plaza de los Reyes. Y el viernes, aparte de estos dos puestos, habrá uno en el Centro Comercial. Y el sábado por la mañana estaremos en Plaza de los Reyes y en Rebellín. Bueno, que el Día de la Madre es el domingo, que no se os olvide, que no hace falta tampoco hacer un gran regalo, porque con este regalo, con este boleto, no solo regalamos a la madre, no solo le damos la oportunidad de quién sabe si se puede hacer o no el colgante de oro, sino que además estamos ayudando a otros. Totalmente. Pensar que todo lo que son los beneficios del sorteo del oro se quedan en la ciudad y van destinados a los proyectos donde más de personas vulnerables. Bueno, y además no compras un boleto y se lo das así a mamá, no. Como el que... Porque tenéis la habilidad, hacer detalles. A ver, déjame alguno y tú enseñas otros. Llega esto a casa, llega a casa y te llevan esto. Dentro está el boleto, pero te llevan esto. Esto viene entregado y bien, bueno, tenemos aquí una escuela secreta de madres, este va a dedicar a las madres, también están contempladas las abuelas, ¿no? Sí. Las abuelas, este es el de la abuela,
Ese es el de la abuela. Son preciosos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el boleto, Maite? El boleto tiene el mismo precio que cuando no va en la tarjeta, 5 euros. La tarjeta es obsequio, sí, de la casa, por decirlo de alguna manera. ¿Habéis tenido una buena mañana? Sí, bueno, hemos empezado un poco, no a primera hora, hemos salido a la calle sobre las 11 de la mañana y desde entonces, bien, muy bien. Esta tarde vais a estar en el mismo, sí, sitio, mañana es cuando no vais a estar. Mañana no estamos. Mañana es el día del trabajo. Sí. Habrá que pararse, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, porque es un día más de familia, de y de voluntarios y de muchas cosas y hay que cada uno dejarlo en su sitio. ¿Cuántos boletos tenéis? ¿Cómo es la campaña este año? ¿Boletos diferentes te refieres? No, para vender en toda la campaña. No te puedo decir exactamente ahora mismo cuántos boletos tenemos, pero muchísimos. Cuando te digo ¿para todo el mundo? Bueno, para todo el mundo y para repetir. Vale, ¿y la gente las empresas han colaborado ya en el sorteo del oro? Empezamos con las empresas el lunes. Vale. Igualmente empezarán las llamadas a socios, que los socios, muchos de ellos, colaboran por teléfono. Y a partir de la semana que viene empieza lo que es campaña pura y dura. Sí. ¿Cuándo será el sorteo? El 18 de julio en Palma de Mallorca. Tampoco nos queda tanto para venderlo todo. ¿Qué hicisteis con los recursos del año pasado? ¿Va todo a actividades que ya tenéis en marcha, sí, y que ayudan a muchísima gente a lo largo del año? El presupuesto del año pasado, lo que fue el oro del año pasado, fue destinado al Departamento de Intervención Social, al completo, a diferentes programas, pero intervención social. ¿Hay algún proyecto que tire más que otro, que no sé, que se utilice más, que la gente lo necesite más? Hombre, siempre el de necesidades básicas. Ese yo creo que es el más necesario siempre, porque no sabes nunca. Siempre hay alguien que se queda, o que no quieres que se quede, sin estar cubierto en alguna necesidad. ¿Ha bajado el número de personas que lo necesitaban? ¿O seguimos igual, Maite? ¿Tienes la impresión de que la situación ha mejorado? Pero no sé, mejora en unos aspectos. Yo creo que sí mejora en unos aspectos, pero también hay personas. Es que ha cambiado mucho la sociedad, ¿sí o no? Últimamente. Entonces, bueno, es diferente la situación. Pero sigue habiendo gente llamando a la puerta. Sí. Afortunada o desafortunadamente, que uno no sabe. Ya os encantaría desaparecer, ¿no? Yo creo que desafortunadamente, ojalá no tuviéramos que llegar a determinadas. A tener que cubrir determinadas situaciones. ¿Cuántos proyectos tenéis? ¿Lo sabes? Te puedo ir enumerando ahora mismo los que recuerde. Venga. Tenemos dentro de intervención social muchos, como pueden ser el de necesidades básicas, el de ayuda del empleo, el de éxito escolar, pertenece a Cruz Roja Juventud. Tenemos un piso de emancipación, tenemos el centro de Alzheimer, el centro del mayor, transporte adaptado, lo que es acompañamiento de mayores, formación, y dentro de formación está toda la formación interna que se le da a los voluntarios, pero también está la formación externa, que son los programas, yo te iba a decir de garantía, que es como se llamaban antes, pero los PCPIs de hoy en día y demás. Sí, hay muchos proyectos. La verdad es que atendéis a toda la sociedad. Desde lo más básico, desde los más pequeños. Desde los más pequeños. Hasta personas que, hasta los abuelos, que son una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Se habla mucho de la soledad, y esa es la soledad que evitáis vosotros, ¿no? Porque hay muchas personas solas, pero nunca desatendidas, si Cruz Roja es llamada, ¿no? Hombre, tú piensas que el teleasistencia en nuestra ciudad tiene 700 y pico usuarios, que son personas que están acompañados de esta manera, porque desde la central nuestra se les llama bien para felicitar en cumpleaños, bien en determinados días, y algunas llamadas constantes reciben. Muchos de ellos te dicen, es que es la llamada que he recibido desde hace muchos días. Eso sí días. Tiene que ser duro, ¿eh? Para los compañeros que los atienden, sí. Atender esa necesidad. Es verdad que ha habido algún caso en el que era la única llamada que recibía al mes, aun teniendo familia. Pero era la única llamada, y esas personas vivían expresamente pensando en qué le voy a contar, ¿no? Claro. Nos lo contaba además un usuario hace ya muchísimo tiempo, nos lo contaba y la verdad es que te partía el corazón, ¿no? Totalmente,
porque sentir esa soledad tiene que ser muy duro. Pero bueno, para eso está ese teléfono, para que nosotros los podamos llamar, para que ellos llamen también de vez en cuando. ¿Llaman ellos? Se han equivocado limpiando el polvo o haciendo cualquier cosa casualmente, pero son llamadas de personas que están. No querían, pero bueno, era una manera de decir, voy a hablar con alguien. Es el rato de felicidad que tienen, bueno, y también la tranquilidad que tienen, ¿no? Totalmente. Estoy sola, pero sé que no estoy sola en ningún momento del día porque están ellos. Totalmente. Esto dicho así, esto está muy bonito, queda muy bien que lo digamos, ah, mira cómo piensan los mayores y tal. Esto es cierto, hay mucha gente que no tiene a quien llamar y hay mucha gente que no tiene a quien recurrir. Y está en casa, está bien, está viva, es autosuficiente según qué parámetros, pero solo tiene esa llamada, ese teléfono, ese botón, ¿no? Al que dar. Claro, es que personas que son autosuficientes y bueno, ellos después salen, se relacionan, a lo mejor no tienen llamadas, pero se relacionan. Pero el problema está en esas personas que, bueno, son autosuficientes para moverse por su casa, pero no para vivir, para poder entrar y salir solo. Por eso también tenemos un proyecto de acompañamiento, que es el que se realiza con salidas. Que imagino que cuando llega, pues no sé, cuando los mayores van a cobrar su pensión y llega, ¿no?, el acompañamiento, el que le toque, la saca, hace sus gestiones, ese debe ser otro día grande también en esas personas. Claro, ¿no? Totalmente. Piensa que bueno, que ellos salen. El médico, no sé, las cosas que se necesitan. Sí. Salen acompañados a lo que necesitan o a lo que demandan. Y además, siempre esa, cuando esos, podamos, claro. Esos voluntarios se quedan además, son como suyos, ¿no? Son parte de su familia. Se suele crear un vínculo entre los voluntarios y los usuarios, también hay un vínculo importante. Bueno, hablamos de soledad, pero hablamos de gente que a lo mejor está también, viene el verano y quiere hacer la vida que usted y yo podamos hacer, pero no puede. No puede porque necesita para entrar en el agua otra historia, otra ayuda, otro tipo de ayuda, y llega el anfibugui, que ya está casi listo, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ha empezado la temporada del parque, imagino que en unos días, bueno, al verano, sí. ¿Llegará? Yo creo que la temporada del parque empieza en junio. ¿Ha empezado ya? ¿Temporada parque? A ver. ¿Temporada de parque con el anfibugui? ¿Sabes que no? Con el anfibugui tenemos que esperar un poquito. Tampoco me bañaría yo ahora, pero, pero quiero decir, ya tienen esa puerta abierta, ¿no? Sí, 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 ese es uno de los programas en verano muy importante, porque gracias al parque y gracias a los voluntarios que se prestan a ello, bajan muchas personas al parque a bañarse durante todo el verano. Y poder hacerlo, que esa es otra, sí, ¿no? Que hasta ahora esa es otra de las libertades. Recuerdo una de las veces que hicimos reportajes allí y había un chaval que no había, te hablo hace muchos años, pues no me acuerdo cuántos, pero estábamos en el paseo. Y era la primera vez que podía sumergirse gracias al anfibugui y aquello fue tan especial para él, pero para todos los que lo estábamos mirando, ¿no? Claro. Porque no podíamos describir ese gesto al entrar en el agua, ¿no? Ayudado por el anfibugui y por los voluntarios, está claro. Pero ese gesto de decir, de libertad muchas veces, de sensación de poder hacer, bueno, cosas que normalmente los demás podemos hacer sin problema y que a lo mejor no valoramos. Sin duda. ¿Sí o no? Y hasta que no llega ese momento. Exactamente. Cuando ves determinadas situaciones o determinadas caras, empiezas a valorar muchas veces cosas a las que no le das importancia. Ese es el problema, que no nos damos cuenta de que además esto, salvo raras excepciones, que bueno, que empiezan muy pronto, hasta que se está vivo se está pudiendo tener, sí, algún tipo de ese problema. O sea, no porque sean más jóvenes, menos jóvenes, porque tengan una enfermedad u otra, mientras estemos vivos... Estamos expuestos a cualquier circunstancia. Estamos expuestos y bueno, no se sabe nunca cuándo vamos a necesitar ayuda, cuándo vamos a necesitar la sonrisa de un voluntario, por ejemplo. La de los chalecos rojos. Yo creo hemos cambiado lo de Cruz Roja por chaleco rojo porque donde estéis se os ve venir y se ve y uno entra en una especie de impasse de tranquilidad, ¿no? Si está por aquí Cruz Roja, si me pasa algo estoy que me cubra. Bueno, pues ahora hay que hacer lo contrario, ahora hay que ayudarles a ellos, que es ayudarnos al final a nosotros, porque no se van a comprar un chalet si le compramos toda la lotería, sino que todo lo contrario, va a revertir en todos esos programas que están ayudando a tanta gente. Hemos hablado de dos o tres, pero yo no sé cuántos niños necesitan apoyo escolar y su familia no lo puede mantener y Cruz Roja está ahí ayudando. ¿Cuántas personas están sufriendo violencia de género y no tienen dónde ir y los está atendiendo Cruz Roja?
¿Cuántas? Yo no sé, es que se me ocurren... Son tantos los programas que hay momentos. Es imposible. Un día haremos una relación, Maite, ¿vale?, de cada uno de ellos, porque yo creo que es imposible eso acordarse de todo. Eso hemos intentado hacer, lo que era reconteo, digamos, de usuarios. Cuando hemos estado con lo del 125, sí, intentando de saber a cuántas personas habíamos llegado en el año anterior. Yo creo que lo sabéis, ¿no? No, perdimos, de verdad que perdimos la cuenta porque decíamos, no es posible de la cantidad tan grande que nos salía, ¿no? Fíjate que ya se ha convertido como en algo más. O sea, tú preguntas por qué puedo hacer o tengo un problema, ¿no? Mi madre se ha caído, una silla de ruedas, llama a Cruz Roja. Sí. Llama a Cruz Roja. Siempre está el llama a Cruz Roja, ¿no? Sí, la verdad es que sí, uno de los programas es la ayuda, el préstamo de ayudas técnicas, que por más ayudas técnicas que vayamos adquiriendo, hay momentos en que nos encontramos desabastecidos, por increíble que pueda parecer, pero vamos prestando y ha habido épocas en las que nos ha dado mucha cosa a decir, pero no teníamos recursos para en ese momento seguir adquiriendo más. Usted dijo que todo lo que es el sorteo de oro y demás va todo destinado a intervención social en unos proyectos o en otros. ¿Seguimos con familias yendo a recoger alimentos? No, la recogida de alimentos solamente se hace en momentos de emergencia. Lo que luego reciben es una tarjeta, que es la que... Bueno, es verdad que esto cambió. Claro, es una cuestión de dignidad. Y con esa tarjeta ellos realizan la compra, que luego tienen que entregar no un justificante, sino lo que es el ticket de compra. Para recibir la siguiente... Hombre, tarjeta. Eso al principio no había cómo solucionar el tema y se hizo como se pudo, ¿no? Exactamente. Esto era lo que había, pero luego habéis pensado, es que es muy difícil ayudar con dignidad, ¿no? Sin que... Pero hay que procurarlo. Sí, ya ¿sí o no? Hay que procurarlo siempre, pero los principios fueron muy duros, pero bueno, fue una forma y después hemos ido buscando las diferentes maneras de poder hacerlo mejor. Siempre se puede hacer todo mejor. Siempre se puede hacer todo mejor y ellos están dispuestos a remontar cada una de las dificultades y nosotros tenemos ahora, hombre, tenemos de aquí al sábado para complacer a nuestras madres con el sorteo del oro, gracias mamá, pero tenemos hasta julio, ¿no? Sí. Hasta julio para comprar todo el oro que hasta aquí. Y mira que si se queda, no sé si algún día se quedará, pero bueno, habrá que... ¿Cómo era? No era por el oro, ¿no? Sí, eso fue una campaña, la campaña del año que el sorteo fue en Ceuta. Exacto, no es por el oro, ¿no? Pues no es por el oro, pero sí que tendremos que colaborar. En el Rebellín y la Plaza de los Reyes, hoy, el jueves, el viernes y el sábado. El día 5, el domingo es el Día de la Madre. Y luego en el centro comercial estaréis... El viernes. El viernes, que es un día estupendo para hacer las compras, pues no pasemos de largo. Y voy a decir algo que no me gusta, pero tengamos o no tengamos madre, da lo mismo. El caso es la ayuda madre, ¿no? Claro, porque la cuestión es lo que hemos estado hablando, que para hacer que las cosas cambien necesitamos la ayuda de todos los demás. Pues Maite Arrabal, como siempre, muchas gracias, porque sé que esta es tu hora de estar en el Rebellín, dando un vistazo a todo lo que está transcurriendo, pero le hemos dicho, hija, es que si no se nos va a ir a muy tarde y lo que queremos es que todo el mundo antes del Día de la Madre tenga su boleto de oro. Gracias, Maite, lo he dicho. Gracias a vosotros. Me voy a San Pablo porque con motivo del Día de la Madre esta es otra fórmula, aquí cada uno la suya. Esta es otra fórmula, si usted es cliente de San Pablo y si no empiece a hacerlo porque el próximo lunes aquí en el paseo regalaremos una cesta con motivo de las compras del Día de la Madre. Ana, cuéntanoslo. Volvemos a repetir sorteo en la perfumería San Pablo y estoy aquí con Carmen porque vamos a hacer un sorteo, bueno, han preparado un sorteo para todos los clientes de San Pablo y todos los espectadores de nuestro programa, del paseo. Cuéntanos, Carmen, sorteo para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, sorteamos el día 6 a la 1:30 por el paseo una canasta para el Día de las Mamis, pues con un valor que tiene de 160 euros. ¿Cómo lo hacemos? Pues el cliente viene, compra sus regalitos con un valor a partir de 15 euros. Aquí tenemos el ticket, pone su nombre, pone su teléfono y nosotros el lunes a la 1:30 pues le estamos llamando por teléfono. Llamamos en directo. Bueno, quería que me cuentes un poquito qué es la cesta que la tenemos aquí preparada. Que bueno, cuéntanos. Pues mira, pues la cesta está, tenemos lo que es el estuche de perfume, tiene lo que es el estuche de pintura, un jueguecito
vasito de brocha, tiene la leche, tiene el tónico, tiene la crema, un neceser, tiene lo que es el champú, el acondicionador, la crema suavizante, un contorno de ojo y un surtidito así de cosa de maquillaje, de colorido. Bueno, una cesta súper completa. Muy completita. No sabemos en cuánto está valorada la cesta. Sobre unos 160 euros así. Bueno, pues me imagino que todos vendrán a comprar el regalo para el Día de la Madre, que es el domingo, pero bueno, el que se lleve la cesta también tiene doble regalo. Exactamente, doble regalo. Se lo puede regalar a su madre o se lo queda para ella misma y tiene así doble regalo, el regalo que le regalen más el canasta que se lo regalan más Cenés San Pablo. Vale, empieza hoy, ¿no?, digamos. Empezamos hoy, esta mañana hemos empezado ya a dar los tickets. Bueno, que y vemos ya la urna ahí, que ahí ya está. Que ya. Bueno, el primer día y fíjate todos los tickets que tenemos. Exactamente, que ha sido desde esta mañana, desde que hemos entrado a las 9:30 hasta ahora. Hasta el mismo, no, el lunes ya no. Carmen. El lunes ya no, paramos el sábado, a partir de las 2:30 se termina lo que es el sorteo. Perfecto, bueno, y tú querías comentarme un poquito lo de la piruleta, ¿no? Sí, lo que es la flor, como el día de los enamorados, también lo que regalemos también una flor, pues ahora por cada cliente, por cada regalito que envolvemos, pues le ponemos lo que es una flor así en forma de chuche para que se endulce también un poquito. Carmen, que tenemos también cestitas preparadas para el regalo del Día de la Madre, que es, bueno, que me comentabas que también por encargo y también tenemos algunas hechas, cuéntanos. Sí, mira, hemos hecho algunos platitos, hemos hecho en forma de canasta, canasta más pequeñita, canasta más grande y hacemos ya también canasta personalizada. Nos apañamos también a lo que quiera el cliente, a lo que quieran ellos, económicamente a lo que nos piden el cliente y la verdad es que están muy bien los platitos porque lo tenemos a partir de 19,95. Después también tenemos los neceser que te vienen con la cremita, que te salen también a 15, a 16, que están muy bien de precio. Vale, bueno, que estas las tenemos preparadas para el Día de la Madre, pero siempre tenemos las cestitas, siempre hay cestas preparadas. Lo que pasa es que estas a lo mejor se hacen con un poquito más de cariño por ser el Día de la Madre. Con un poquito más de amor, ¿no? Por ser el Día de la Madre la hacemos. De la verdad que durante todo el año tenemos cestas preparadas y cestas que preparamos personalizadas para el que quiera el cliente. Aparte de las cestas, también tenemos que es también un regalo muy típico de ahora, el perfume. Lo que es el perfume para las mamis. Y también para las comuniones, Carmen. Para las comuniones, que también tenemos cesta preparada para el día de las comuniones. Que ya han empezado. Que ya han empezado. Bueno, pues ya han empezado las comuniones y ya han empezado a regalarse. Carmen, como siempre nos atiende, queremos darte las gracias a ti y a la firma por dejarnos regalar esta cesta con vosotros para el Día de la Madre. La entregaremos el lunes, lo haremos en directo. Y tienen todos estos días para ir a San Pablo y buscar qué regalo le viene bien a mamá. Tengan una buena tarde, noche, disfruten del Día del Trabajo, día 1 de mayo. Y por favor vuelvan el jueves, que estaremos aquí, si no pasa nada. Hasta entonces, adiós.